Hola corazones, ¿qué tal estáis? Tenso encuentro cara a cara de Ivonne Reyes con Pepe Navarro en los juzgados de violencia de género de la mujer en Madrid, ¿vale? Estamos hablando de un caso muy delicado, pero que yo creo que no tiene recorrido y os voy a decir el porqué. Ivonne Reyes lleva años de conflictos judiciales con su expareja Pepe Navarro, ¿no? Una pareja con la que estuvo en ese tiempo bastante feliz, dicho por ella misma, ¿no? En la que, bueno, la pareja se dejaba de ver muy enamorados y los conflictos empezaron años después, ¿no? Entre otras cosas por el tema de la paternidad o no paternidad del hijo de Ivonne Reyes. Pero bueno, ese es un tema que no tiene nada que ver. En esta ocasión Ivonne estaría demandando amenazas y acoso. Y se está basando básicamente en declaraciones, por ejemplo, como las del otro día de Viva la Vida, ¿no? Recordar esa llamada en la que Pepe Navarro de repente expuso la operación de luz, ¿no? Que luego ellos en Telecinco lo cortaron. Ahí, mientras que Pepe Navarro estaba hablando, tenemos que recordar que Ivonne Reyes estaba con una actitud, bueno, medio, no voy a decir de cachondeo, pero medio chulesca, así en plan que sí, sí, aquí te venga, no sé qué, así gestos como no. Para mi gusto, ¿eh? A lo mejor me vais a llevar la contraria a ustedes. No quiero decir algo que a lo mejor no sea, pero para mi gusto no era la actitud de una mujer que estaba acojonada, que tuviera miedo a la llamada. Ahí lo que hay ya es un cruce, porque ella avisa a los medios para este tipo de cosas y el otro contesta. Ella habla sobre Pepe Navarro, da exclusivas en Sálvame de Luz, habla en no sé dónde, habla en no sé cuánto. Y él responde quejándose de las cosas que ella dice. Entonces, hombre, una violencia de género hacia la mujer, yo considero que es algo más, ¿no? Algo más grave. Es una persona que está poniendo zancadillas en tu vida y que no te permite vivir, porque básicamente, además estamos hablando de un acoso, ¿no? Básicamente no te deja hacer tu vida con normalidad. Que si te llama, que si te persigue, que si perjudica e intenta cancelar que te echen de los trabajos, por ejemplo, eso sería otro ejemplo, ¿no? Que Pepe Navarro hiciera uso de su influencia para que no la contratasen en ninguna parte. Pero es que yo no veo el caso. O sea, sabemos que Pepe Navarro tuvo un episodio con Vanessa Martín, cuyo caso está sentenciado, eso no lo podemos negar. Pero también os voy a decir que, a pesar de haber criticado la actitud hipócrita de la fábrica de la tele y la doble vara de medir, bueno, no es doble vara de medir, es falsedad directamente, ¿no? El trato que han tenido con una persona no condenada y no juzgada al trato que han tenido con una persona condenada, hombre, una cosa es que yo critique eso y otra cosa es que ahora toda la que salga aquí contando cosas de Pepe Navarro sea verdad. Estamos hablando de un episodio de hace, creo que hace ya 25 años. Es un episodio puntual, no se le conocen más episodios y a lo mejor las personas pueden hacer algo en la vida y que luego no lo vuelvan a hacer. Existe la reconducta, el arrepentimiento. No sé si me explico, ¿vale? Tampoco quiero que parezca como que no pasa nada, justifico, perdono. No soy yo quién, ¿vale? No seré yo quién, pero hombre, sí que creo que existen casos en los que una persona en un momento puntual se le va y luego no vuelve a pasar más en el resto de la vida. O sea, no es como que ahora todo y toda la vida. Yo me explico, ¿no? No sé si me entendéis, ponedme ustedes vuestra opinión. Lo único que quiero deciros es que, hombre, en lo que se está basando según lo que están explicando en los medios esta denuncia, pues no lo veo. Yo. Ya os digo que la fiscalía pide la absolución, como no podía ser de otra manera, y Pepe Navarro entra y sale tan tranquilo del juzgado. Parece que una vez más ha buscado el circo, porque esto llega a la prensa y la prensa sabe que él tiene que declarar ese día en el juzgado porque alguien le avisa, ¿no? Entonces ahí se forma un circo para que graben a Pepe Navarro llegando al juzgado, ¿no? Algo que me parece muy patético es el de la pancarta de estos feminazis. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pues aquí se presentan otra vez. Y es que piden la solución ya del tirón. Si es que ha presentado ya muchas veces denuncias y nunca se las admiten a trámite. En esta ocasión se las han admitido a trámite, ¿sabes? Como, venga, vamos a ver las partes, ¿no? Y estuvieron una hora ahí cada uno declarando cara a cara. Y
piden su absolución, sinceramente. En unos días sabremos qué es lo que pasa con esto, si lo condenan o no, pero va a ser que no. Directamente es que yo creo que va a ser que no. Es que no hay una base, ¿sabes? Por lo menos en base a lo que están presentando la prensa. Si se me escapa alguna información, pues la corregiré. ¿Qué pensáis ustedes, familia? Os estaré leyendo. Os mando un abrazo enorme.